familia. Coméntenos para Diario El Heraldo qué es lo que está ocurriendo y cuál es el pedido en sí para ustedes. O sea, el pedido que nosotros haríamos es que hagan de favor de aligerar los trabajos, que no estén pasando el tiempo haciendo cada rato de abrir la carretera otra vez para seguir enterrando tubos. Yo no sé para qué están enterrando tanto tubo. Y es una pasadera de tiempo. Buenos días para El Heraldo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenos días. Soy María Sánchez. Soy enamoradora de aquí, de la Avenida Indoamérica. Pues sí, en verdad, aquí estamos bastante inconformes por cuánto nos han ido poniendo fecha. Y ya es más de un año y no cumplen, sinceramente, aquí con lo que nos supieron manifestar los señores ingenieros de aquí de la obra. No nos cumplen. Nos ponen una fecha, nos ponen otra fecha y nada de... Determinan, no nos cumplen aquí la obra y estamos bastante inconformes, nos perjudican en nuestros negocios. ¿Se ha dado pérdidas en sus actividades, en sus negocios? Sí, en todos los negocios aquí, a nivel de toda la vecindad, los negocios, y nos fuimos a la quiebra. Somos pocas las personas que estamos sinceramente aquí, porque somos dueños de casa. Estamos aquí saliendo adelante de una u otra manera, pero sí, nos perjudicó bastante la obra y no nos cumplen aquí, sinceramente. Los ingenieros aquí nos ponen, como nuevamente, repito, nos ponen fechas y hasta ahora no nos cumplen.